¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Pérez Buendía, cuentacuentos y narrador oral del Fondo de Cultura Económica. Y el día de hoy vamos a presentar este libro que se llama Plip y Charlie en ¿Te da miedo la oscuridad? Escrito e ilustrado por Jonathan Farr. Editado en los especiales A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. ¿Listos? Era una noche oscura. Era una noche como todas. Pues claro, todas las noches son oscuras. En la casa de Plip y de Charlie prendieron la luz para terminar las labores de la tarde. Esta ovejita con cola se llama Plip y este lobito pecoso se llama Charlie. Así que ellos prendieron las luces de la tarde para terminar las labores. Así que hicieron la tarea, comieron, se lavaron los dientes, se pusieron la pijama, pero ellos se ponían la pijama cantando. Plip cantaba así. A ponerse la pijama, la 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 la. A ponerse la pijama, la 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 la. Charlie cantaba así. A ponerse la pijama, la 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 la. A ponerse la pijama, la, 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 la. Después de ponerse la pijama, Plip y Charlie fueron con Mónica porque ella les iba a contar un cuento en la noche. Pero ellos no querían un cuento en la noche. Ellos querían 5 cuentos en la noche. Por eso llevaron todos sus libros a ver cuál de esos les iba a contar Mónica. Pero Mónica les dijo no. Ya son las 8:30 de la noche. Ya no da tiempo más que para un cuento. Cuando terminó Mónica de contarles el cuento, apagó la luz. Estaba cerrando la puerta. Cuando Plip le dijo, no, 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 no apagues la luz ni cierres la puerta porque a Charlie le da miedo la oscuridad. No. A mí no me da miedo la oscuridad. A ti te da miedo la oscuridad. No, a ti te da miedo la oscuridad. No, a ti te da miedo la oscuridad. No, a ver, ¿por qué les da miedo la oscuridad? Dijo Mónica. Es que en la noche se escuchan muchos ruidos. No se preocupen, son ruidos de la noche. Así que apago la luz, cierro la puerta. En ese momento se empezaron a escuchar muchos ruidos. Abajo de la cama se escuchaba así. Adentro del armario se escuchaba así. En las escaleras afuera de la recámara se escuchaba así. Bajando las escaleras en la cocina se escuchaba así. Plip le dijo a Charlie. Charlie, ¿escuchas esos ruidos? Sí, sí los escucho. ¿Y tú? No, yo no. ¡Pues claro que sí! Charlie, asómate a ver quién está abajo de la cama. No, ¿qué? Asómate tú. Bueno, vamos a contar hasta el 5. Y nos asomamos juntos. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Se asomaron abajo de la cama y vieron abajo de la cama a un ogro abrazando su osito de peluche. Cuando Plip y Charlie ya iban a gritar, el ogro dijo, ¡shh! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Escuchen ese ruido que viene de adentro del armario. ¿Y cómo se escuchaba adentro del armario? Y escuchen ese ruido que viene de las escaleras. ¿Y cómo se escuchaba en las escaleras? Y escuchen ese ruido que viene de la cocina. ¿Y cómo se escuchaba en la cocina?
Blip, asómate a ver quién está adentro del armario. Nucky, asómate tú. Le dijo a Charlie. Charlie, Nucky, asómate tú. Le dijo al ogro. Y el ogro dijo, bueno, vamos a contar hasta el 4 y nos asomamos juntos. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4. Abrieron las puertas del armario y vieron ahí, colgado, patas para arriba, a un vampiro. Cuando Plip, Charlie y el ogro ya iban a gritar, el vampiro dijo, ¡shh! Tengo miedo, tengo mucho miedo. Escuchen ese ruido que viene de las escaleras. ¿Y cómo se escuchaba en las escaleras? Y allá, en la cocina. ¿Cómo se escuchaba en la cocina? Ogro, asómate a ver quién está en las escaleras. No, ¿qué? Asómate tú, le dijo a Plip. Y Plip dijo, no, ¿qué? Asómate tú. Le dijo a Charlie. Y Charlie dijo, no, ¿qué? Asómate tú. Le dijo al ogro. Y el ogro, no, ¿qué? Asómate tú. Le dijo al vampiro. Y el vampiro dijo, bueno, vamos a contar hasta el 3 y nos asomamos juntos. ¿Listos? Y 1, 2, 3. Contaron hasta el 3. Abrieron la puerta de las escaleras y vieron allí, en las escaleras, a un fantasmita. Cuando Plip, Charlie, el ogro y el vampiro ya iban a gritar, el fantasma dijo, ¡shh! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Escuchen ese ruido que viene de la cocina. Y en la cocina se escuchaba, vampiro, asómate a ver quién está en la cocina. No, ¿qué? Asómate tú. No, ¿qué? Asómate tú. No, ¿qué? Asómate tú. No, ¿qué? Asómate tú. Bueno, vamos a contar hasta el 2. Y nos asomamos juntos. ¿Listos? Y 1, 2. Contaron hasta el 2. Bajaron las escaleras. Y cuando iban a entrar en la cocina, vieron la sombra de un animal horrible. Una horrible sombra grande que se comía algo grande. Y cuando se lo comía se escuchaba. Cuando voltearon a ver qué era esa sombra, vieron que era un ratoncito, que por la luz del refrigerador la sombra se veía grande, grande. Y cuando Plip, Charlie, el ogro, el vampiro, el fantasma ya iban a gritar, ¿qué creen que dijo el ratón? Dijo, ¿quieren queso? Y como todos tenían mucha hambre, subieron a la recámara, queso, jamón, bolillo, mayonesa, mostaza, lechuga, aguacates, jitomates, cebollas, hicieron unas deliciosas tortas, subieron la leche, la canela, la vainilla, el chocolate, hicieron unos deliciosos licuados, subieron también el té, el café, subieron la música, todos bailaron, hicieron una gran, gran fiesta, una fiesta. Invitaron a más monstruos, a pájaros de la noche, a murciélagos. Todos se divirtieron mucho. Pero a las 12 de la noche en punto, el fantasma dijo, buenas noches, ya me voy a dormir. Adiós. El vampiro dijo, buenas noches, yo también ya me voy a dormir. Adiós.
El ogro dijo, yo también ya me voy a dormir, porque si no me va a regañar mi mamá. ¡Adiós! Plip y Charlie entonces apagaron la luz, cerraron la puerta y se durmieron. Pero a las 2 de la mañana se abrió la ventana. El viento movía las cortinas. Entró una mano grandota por la ventana y ¡ra! Agarró el osito de peluche que se le había olvidado al ogro. Y dijo, buenas noches, Plip. Buenas noches, Charlie. Que sigan soñando con los ogritos. Y desde esa noche, Plip y Charlie ya no necesitaron más la luz para dormir. Porque a ellos ya no les da miedo la oscuridad. ¿Y a ti te da miedo la oscuridad? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la próxima, amigos míos. No dejen de revisar los libros de El Fondo de Cultura Económica.